¿Y esto? Buenos días, egunon eta ongi etorriak izan zaitezte Europako proiektuen bulegoak, Europar Batasunaren politikak eta estrategiak zabaltzeko laguntza deialdiari buruz antolatutako jardunaldi honetara. Dakizuenez, laugarren edizioan bagaire, ekimen honen helburua Europar Batasuneko erakundeen informazioa eta funtzionamendua Nafarroko herritarrei hurbiltzea da. Ekintza hau zuzentzen dudan departamentuaren kanpo ekintzako zuzendaritza nagusiaren kanpo ekintzako planaren lan ardatzetako batean kokatzen da. Decía que bienvenidas, bienvenidos a esta jornada organizada en la Oficina de Proyectos Europeos sobre la convocatoria de ayudas a la difusión de políticas y estrategias de la Unión Europea. Como algunos ya conocéis, estamos en la cuarta edición de una iniciativa que trata de acercar la información y el funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea a la ciudadanía navarra, una acción que se enmarca dentro del Plan de Acción Exterior 21-24 de la Dirección General de Acción Exterior del departamento que dirijo y que tiene como objetivo precisamente acercar y hacer más comprensible Europa para nuestra ciudadanía. El empeño en detectar de forma temprana líneas de trabajo beneficiosas para nuestra comunidad y en alinear nuestras políticas con Europa nos lleva como gobierno a impulsar el trabajo en este ámbito, porque queremos estar en Europa con voz propia, pero que también Europa esté presente en nuestro día a día. Por ello, nos satisface confluir en actos como el de hoy, una jornada en la que se explicará esta convocatoria de ayudas cuyo plazo de solicitud se ha abierto esta semana. Además de las personas de la Dirección General de Acción Exterior que explicarán los pormenores de la convocatoria, contamos hoy con la participación de dos personas representando a dos entidades que fueron beneficiarias de la convocatoria del año pasado y a quienes, desde luego, quiero agradecer especialmente su participación y, sobre todo, la transmisión que nos van a hacer de su experiencia. Por un lado está Sonia Izpuru, técnica de comunicación de proyectos de Navarra Biomed, una entidad que organizó una interesante conferencia sobre la importancia de la investigación para lograr avances científicos que salvan vidas, en la que se contextualizó el papel de la Unión Europea en esta materia y las herramientas de que dispone Europa para favorecer los avances científicos en salud. Por otra parte, Susana Frognek, responsable de proyecto de AMETNA, una entidad que ha creado una novedosa herramienta para la promoción de las competencias STEM entre las mujeres, tanto para la ocupación de puestos de dirección como para el emprendimiento. Finalmente, el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, clausurará el seminario. Con este seminario, junto con el resto de acciones y líneas estratégicas que llevamos desde la Dirección General de Acción Exterior, tratamos, como decía al principio, de acercar la realidad europea y hacerla más asequible. Lo hacemos desde nuestra vocación europeísta, no exenta de crítica a determinadas políticas europeas, pero defendemos que construyendo desde el consenso, el diálogo y la participación entre todos y todas en Europa, impulsamos al mismo tiempo el desarrollo y la cohesión social de Navarra. Porque el tipo de sociedad que perseguimos se basa en el interés general, el bien común, el bienestar y el progreso, un modelo que solo puede garantizarse con el esfuerzo conjunto de entidades públicas, privadas y de la propia ciudadanía. Y ahí es donde entra en juego el papel impulsor y dinamizador de instituciones como la nuestra, con iniciativas como esta convocatoria de ayudas, en la que se intenta promover, conocer políticas, compartir conocimientos y poner en común experiencias. Gracias, por lo tanto, a los organizadores, a Silvia Auger, a su parte de su servicio de la Oficina de Proyectos Europeos. Gracias a las dos intervinientes y gracias también a todos los que estáis participando hoy. Espero, desde luego, espero que sea enriquecedor esta participación, porque en última instancia, como digo, desde el Gobierno de Navarra trabajamos para conseguir más Navarra en Europa y más Europa en Navarra. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Pasamos ya a presentar lo que es la convocatoria de ayudas. Bueno, en primer lugar, nos presentamos. Yo me llamo Silvia Auger y soy la directora de la Oficina de Proyectos Europeos adscrita a la Dirección General de Acción Exterior. Y me acompaña Ángel Manjón, mi compañero en la oficina, y que es la persona responsable de esta convocatoria
y será vuestra persona de referencia, vuestra persona de contacto para cualquier duda que podáis tener, tanto sobre las bases reguladoras como sobre el proceso de tramitación, lo mismo hoy que en los días y semanas próximos. Sería la persona a la que tengáis que acudir con las dudas que tengáis. Como decía, pertenecemos a la Oficina de Proyectos Europeos, que está enmarcada en lo que es el plan estratégico de nuestra Dirección General, que es el primer plan de acción exterior 2021-2024. Este plan de acción exterior, que ya muchos de vosotros y vosotras conoceréis, tiene tres ejes fundamentales, que son Navarra en Europa, Navarra transfronteriza y Navarra en el mundo. Nuestras actuaciones pues están enmarcadas en el eje Navarra en Europa y al final nuestro objetivo último que es fortalecer la presencia de Navarra en Europa mostrándonos como una región competitiva e innovadora. Para eso tenemos dos órganos o instituciones, digamos, principales, instrumentos principales. Uno es la Oficina Permanente del Gobierno de Navarra en Bruselas, que bueno, organiza puntualmente también una serie de webinarios sobre cuestiones de actualidad a nivel europeo. Y el otro instrumento somos nosotros, que somos la Oficina de Proyectos Europeos, que tenemos dos misiones fundamentales, se puede decir. La primera misión es transmitir la ingente cantidad de información que se genera en Europa a las entidades navarras, tanto privadas como públicas, y a la ciudadanía en general. Información sobre las políticas, puesto que las políticas de Navarra no pueden hacer otra cosa que estar alineadas con las políticas europeas. Y también información sobre las posibilidades de financiación que ofrece Europa. Porque uno de nuestros objetivos como dirección general es conseguir el máximo retorno de dinero de los fondos europeos de competencia competitiva a Navarra. Para hacer todo esto, bueno, en la Oficina de Proyectos Europeos contamos con una cartera de servicios que veis ahí. Algunos están enfocados a promover la participación de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra en proyectos europeos y para ello pues, les asesoramos para intentar aunar sus necesidades y sus estrategias con las oportunidades de financiación que existen en los diferentes programas y les ofrecemos también asistencia técnica especializada. No solo esto, sino que también hacemos una serie de actividades formativas, algunas de las actividades formativas relativas a lo que nosotros llamamos el universo financiero de la Unión Europea están orientadas a los funcionarios del Gobierno de Navarra y estas las hacemos a través del INAH, pero también tenemos un convenio con la Universidad Pública de Navarra con la que organizamos una formación anual sobre proyectos europeos que sí que está abierta a cualquier entidad y a cualquier ciudadano o ciudadana. Hacemos también otras acciones para promover la participación de las diferentes entidades de Navarra en redes y partenariados europeos, etc. Y ya más concretamente, en lo que se refiere a convocatorias de ayudas, disponemos en este momento en la Oficina de Proyectos Europeos de tres convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva, de las cuales pueden ser beneficiarias las empresas y también en algunos casos las entidades sin ánimo de lucro, como son las que hoy presentamos. Estas convocatorias son de la que hoy vamos a hablar, otra convocatoria para la contratación de personas para gestionar proyectos europeos y otra convocatoria para acercar las empresas a las instituciones de la Unión Europea. Pasando ya a lo que es la convocatoria de la que hoy vamos a hablar, bueno, ¿qué objetivo tiene esta convocatoria? Esta convocatoria de lo que se trata es de que organicéis acciones divulgativas, acciones de comunicación, que lo que pretendan es
difundir en Navarra conocimientos relativos a determinadas temáticas relativas en la Unión Europea. Unas temáticas que este año las hemos definido en la base 8 de la convocatoria, que ahora las veremos. El presupuesto de la convocatoria es de 50.000 euros, con un máximo de 5.000 euros por entidad beneficiaria. Y lo tenemos distribuido en 25.000 euros para empresas y 25.000 euros para entidades sin ánimo de lucro. Pero estos son compartimentos estancos, puesto que si en una de las partidas quedara menos ocupada y sobrara dinero, pasaría automáticamente a la otra. El objetivo al final es bueno, pues, financiar el máximo número de oportunidades posible. La ayuda que recibe la entidad que presenta la propuesta, ya sea una empresa o ya sea una entidad sin ánimo de lucro, es el 100% de los gastos que le ha supuesto a la entidad organizar esta actividad, como he dicho, con un límite máximo de 5.000 euros. Estas actividades pueden ser jornadas, conferencias, congresos, que es, digamos, lo más habitual, lo que más se presta para este tipo de acción, pero no es exclusivo. Se pueden organizar, o sea, se pueden hacer otro tipo de actividades y Amezna luego nos va a dar precisamente un ejemplo de una actividad que no es una jornada ni una conferencia, sino que es de otro tipo distinto, para que podáis ver la diversidad de cosas que pueden entrar. En cuanto a los gastos subvencionales, tiene que quedar claro que no son subvencionables los gastos de personal propio de la entidad que organiza la actividad, ni tampoco son subvencionables gastos habituales de esa entidad, gastos normales de funcionamiento, sino que lo que es financiable son todos los servicios que vosotros y vosotras tengáis que contratar para organizar la actividad. Pues, por ejemplo, el pago que se les hace a los ponentes, el alquiler de una sala, viajes, alojamiento y dietas vinculados a esa movilidad necesaria si uno de los ponentes tiene que venir de fuera, etc. En las bases reguladoras establecemos un tope máximo para los conceptos de dietas y de gastos de catering. Esta convocatoria, que como ha dicho Ana, ya es la cuarta edición, y si venimos repitiéndola, pues es desde luego porque ha sido exitosa y nos parece pues, que sigue siendo muy necesaria. Una de las novedades que hemos introducido en la convocatoria de 2024 respecto de convocatorias anteriores es que en la base 8 de la convocatoria definimos unas temáticas concretas que son las que la Comisión Europea nos ha transmitido, que son las prioritarias para el año 2024, y las actividades tienen que estar circunscritas a una de estas temáticas. Que esto no os asuste, porque la verdad es que estas temáticas son muchas, algunas de ellas bastante amplias. Y creemos pues, que muchas de las ideas que podáis tener de trabajo estarán incluidas en estas temáticas. Para los que no hayáis leído las bases reguladoras todavía, pues algunos ejemplos de temáticas en las que se puede participar son en la visibilización de proyectos financiados con los fondos Next Generation, el Pacto Verde Europeo, el Año Europeo de las Competencias, en este caso solo para eventos que se organicen hasta mayo de 2024, puesto que el Año Europeo de las Competencias empezó en mayo de 2023 y termina en mayo del 2024. Entonces sería hasta mayo. Otro tema muy relevante es las elecciones europeas. Ya sabéis, el 9 de junio de este año se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo. Y desde luego, pues todas las instituciones estamos muy interesados
en que la ciudadanía las conozca, participe, exprese su opinión sobre cómo puede participar en las elecciones, etcétera. Otro de los temas propuestos por la Comisión es el futuro de la agricultura, que en este momento pues, está, vamos, de plena actualidad y bastante en entredicho. Podría ser un tema muy interesante. Y hay otros temas, pues como la competitividad de la industria, la transformación digital, etcétera, que pueden acoger pues, una amplia gama de temáticas. Y otras, no voy a detallarlas todas. Otra de las novedades que hemos incluido en la convocatoria de este año es que cuando, si organizáis una conferencia, una jornada, al menos una de las personas que participen como ponente, que puede ser presencial o puede ser online, debe pertenecer al ámbito europeo. ¿Qué quiere decir que pertenezca al ámbito europeo? Pues que pertenezca a cualquier institución europea, cualquier organismo, cualquier agencia, cualquier red europea o partenariado, puede ser un participante de un proyecto europeo en la temática de la que vais a hablar. O sea, las posibilidades son muchas, que no os asuste este aspecto tampoco, porque es un tema muy flexible y además desde la Oficina de Proyectos Europeos nos ofrecemos a ayudaros a buscar a este ponente en caso de que vosotros no tuvierais posibilidades. También es uno de nuestros servicios. Y la tercera novedad es que vamos a intentar primar a aquellas entidades que no hayan sido beneficiarias en ediciones anteriores. O sea, las que sí que han sido beneficiarias en ediciones anteriores se pueden volver a presentar, pero partirán con 15 puntos menos, digamos, sobre 100 en el baremo de evaluación de las propuestas para intentar dar prioridad a aquellas que se estrenan en la convocatoria. En cuanto a los plazos, bueno, la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra este pasado lunes día 5, por lo cual el plazo de presentación de solicitudes pues, abarca desde el día 6 de febrero, o sea que ya está abierto, hasta el 5 de marzo incluido. Pero tened en cuenta que los gastos subvencionables son desde el 1 de enero. Se cogen gastos con efecto retroactivo desde el 1 de enero, con lo cual podría ser posible que presentéis una actividad pues, que ya la estáis preparando o incluso que ya la hubierais realizado. Y hasta el 31 de octubre es para cuando se pueden realizar este tipo de actividades, porque ya antes del 8 de noviembre es cuando hay que presentar la justificación para que se os pueda pagar la ayuda durante este año 2024. La documentación para presentar la solicitud es bastante sencilla. Siempre la presentación, recordad que es telemática. En ese link donde pone ficha de la convocatoria, accedéis a la ficha web dentro del catálogo de trámites del Gobierno de Navarra, que contiene todos los modelos de los documentos que os pedimos y contiene el botón de tramitar, puesto que la tramitación es electrónica. Y pedimos dos cosas. Por un lado, documentación relativa a la entidad, que es un formulario de solicitud muy sencillo, con una declaración responsable y, en el caso de entidades sin ánimo de lucro, los estatutos. Y luego una memoria que explique qué es lo que vais a hacer. Y lo importante de la memoria que tenéis que tener en cuenta es que como nosotros vamos a valorar las memorias que se presenten en función de una serie de criterios de evaluación que están en la base 8, bueno, pues en la memoria acordaros de mencionar todo lo que haga relación a esos criterios de evaluación para que podamos evaluarla correctamente. Para vuestra información, aunque también en la ficha lo solemos poner, el año pasado concedimos 11 ayudas, 4 a empresas y 7 a entidades sin ánimo de lucro. Y con un total de los 50.000 euros que estaban presupuestados, que es lo mismo que tenemos este año.
¿Qué actividades, qué temáticas se tocaron en las actividades del año pasado? Bueno, pues el Año Europeo de las Competencias, que vuelve a repetirse este año, la igualdad, las migraciones, el empleo, la salud pública, etc. Aquí hemos resumido un poco el tema de los plazos. Ya hemos comentado el plazo de apertura y fin de presentación. El 5 de marzo termina el plazo de presentación de solicitudes y nuestra idea, nuestro objetivo es que en abril ya os notificaremos a las entidades quienes van a ser las beneficiarias de la subvención. Para que ya, bueno, pues tengáis un plazo también amplio hasta octubre para realizar la actividad subvencionada. Y que luego la justificaríais a final de año, como hemos comentado. Estos son los datos de contacto para cualquier duda que tengáis sobre la convocatoria. Este es el correo genérico nuestro de la Oficina de Proyectos Europeos. Y ahora también en el chat podéis poner las preguntas que queráis, que las intentaremos ir contestando sobre la marcha ahora en el propio chat. Muchas gracias, eskerrik asko. Con esto terminamos nuestra presentación. Y le paso la palabra a Susana de Amezna, que nos va a contar su experiencia como beneficiarias en el año 2023. Nuestro objetivo con haber invitado a participar es, bueno, para que conozcáis el trabajo que hicieron, que a nosotros nos parece súper interesante. Y también te animamos, Susana, a que nos cuentes cómo fue, desde vuestro punto de vista, la experiencia de participar en la convocatoria, si era fácil, si era difícil, qué ventajas le visteis, algún fallo, etcétera, etcétera. Todo lo que puedas aportar, pues seguro que a la gente le servirá. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Me llamo Susana Fromnet y represento en este caso a Medna como vocal de la Junta Directiva. El año pasado, en 2023, fue la primera vez que conocimos esta convocatoria de acción exterior y nos pareció interesante presentarnos por dos motivos. Uno, porque nos parece que desde la asociación tenemos de alguna forma la responsabilidad de dar a conocer las políticas europeas y que por otro lado tienen tanto que ver con la ciudadanía, aunque a veces se vean lejanas, y también porque en este caso en concreto considerábamos que nos parecía un buen instrumento para, a la vez que dábamos a conocer las políticas europeas, fijarnos en un apartado de estas políticas que a nosotras nos parece relevante, que son las mujeres STEM y la promoción de vocaciones de mujeres STEM. Entonces, siempre desde AMEDNA trabajamos por eliminar las barreras de género en los diferentes ámbitos laborales y nos pareció una herramienta que por su estructura y por cómo está realizada puede llegar a mucha gente. Nos pareció una herramienta fácil, sencilla, atractiva y que, bueno, pues aunque tiene bastante contenido, uno puede ir hojeándola y detenerse en aquel contenido que les pueda parecer más interesante. También tengo que decir que esta convocatoria nos dio la oportunidad y la ocasión de conocer a Sergio Pérez, que además nos dio una entrevista para la revista y que, bueno, pues que desde luego desde la dirección general que tiene, pues todo han sido facilidades a la hora de la realización tanto de la entrevista como de la propia revista. O sea, todo lo que ha tenido que ver con la realización de la convocatoria, desde nuestro punto de vista, ha sido sencillo, fácil, es muy clara la convocatoria y lo único que nos costó fue, pues, cómo bajar a tierra todo lo que son las políticas europeas en general, ¿no? Que lo hicimos, como digo, a través de lo que son las mujeres STEM.
Entonces, bueno, si preguntáis qué podríamos añadir quizá en la convocatoria, que ya habéis comentado que este año tampoco va a ser posible, pues que en asociaciones sin ánimo de lucro, como es AMETNA, aunque subcontratemos una parte técnica del producto, sí que es interesante el poder imputar algo a lo que son las estructuras de AMETNA, al personal, por lo menos, pues que sin querer siempre se tiene que involucrar, dedicar horas a los proyectos y que al final nos permiten también la supervivencia de la asociación. Entonces, bueno, pues si eso fuera posible en otras convocatorias, pues a nosotros nos facilitaría un poco el trabajo. Y bueno, pues la justificación también ha sido muy sencilla. Y bueno, como no dispongo tampoco de mucho tiempo, si os parece, vamos a ver la herramienta que nos parece que ha quedado vistosa, que ha quedado atractiva. Y que, bueno, pues que puede interesar como al público al que va dirigido, que son el público general, pero también las mujeres STEM y las niñas STEM, porque, o las culturas STEM representadas ahora en niñas, ¿no? Entonces, si os parece, voy a compartir la pantalla. Vale, Susana, dos cosas. Primero, que vas muy bien de tiempo, o sea que puedo explicarlo tranquilamente. Y Muy bien. segunda, si puedes decir para las personas que no lo sepan, ¿qué quiere decir STEM? Porque yo lo Claro sé, que pero sí. igual hay mucha gente que no lo sabe. Venga, rápido. Claro que sí. Las STEM son las vocaciones científicas que tienen que ver con ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Entonces, son vocaciones que fundamentalmente a las mujeres les resultan a veces lejanas y hemos visto dentro de lo que es AMETNA cómo muchas veces, sobre todo, las mujeres que más acceden a estas carreras son las mujeres que en su casa ya tienen un referente, madres, padres, hermanas mayores, y queremos ser referente para todas aquellas que quizá en los hogares no tienen una persona que haya iniciado este camino. A ver, no sé si estamos viendo la pantalla. Sí, se ve. Vale. Bueno. A ver. Un segundo. En las vocaciones, aquí tenemos la portada de la revista, que un poco, bueno, da idea del universo científico que puede ser ocupado por mujeres o por hombres, igualmente. Vemos también, a ver, las políticas europeas y las STEM. Vemos que hemos destacado también el Yo quiero ser científica, que lo vamos a ver también. Y vemos también que incluimos una parte de las mujeres STEM, que de una jornada que hizo AMETNA sobre mujeres STEM. No sé por qué no sale aquí. Vale, el siguiente apartado, bueno, pues no quiere. A ver, el siguiente apartado sería el índice con los contenidos y demás. Luego tendríamos cómo unimos nosotras las políticas europeas y las mujeres STEM. Hicimos un pequeño vídeo muy resumido sobre cómo se van desplegando las políticas europeas en diferentes aspectos, muy básico, pero por lo menos para tener un contenido, un paraguas general de todo lo que pueden contener las políticas europeas. Y luego ya hablamos, pues, lo que son las políticas clave, la ley de servicios digitales, la política de salud, pues, todo lo que, un resumen de todo lo que pueden contener estas políticas. Como veis, es un contenido bastante, bastante amplio. Tenemos también la entrevista que nos dio el director general, Sergio Pérez, que nos habló de una forma muy clara sobre, bueno, pues sobre todos los ámbitos en los que nos podemos mover cuando hablamos, ¿no? Como es la igualdad en el ámbito laboral, la formación,
la erradicación de la violencia contra la mujer, la aprobación de la directiva que marca la igualdad en los consejos de administración, en fin, todos los aspectos que tienen que ver con mujeres dentro de las políticas. Como veis, nos ha hablado de muchísimas cosas. Hablamos también de las políticas europeas de las mujeres STEM, cómo lo llevamos hasta ahí. Decidimos rescatar algunos grandes inventos hechos por mujeres, ¿no? Como la nevera moderna, la balsa salvavidas, el libro electrónico, el Tippex, bueno, curiosidades. Hablamos también sobre una iniciativa que es Women for Cyber, que bueno, pues nos parecía interesante darla a conocer. Y luego ya entramos en algunos aspectos que a nuestra comunidad de mujeres STEM les podía interesar, ¿no? Y ellas mismas fueron las que propusieron los temas y se brindaron para realizar las entrevistas o aportar cierto material para los artículos, ¿no? Por ejemplo, la cara social de las tecnologías, que parece que la tecnología está alejada, ¿no? De lo que es la parte social y, sin embargo, pueden estar muy vinculadas, como nos contaba Arancha. También, bueno, Áurea nos habló de cómo ella hubiera visto desde el principio su carrera y nos contó todo lo que hubiera hecho para avanzar más rápido y, como decía ella, no meter la pata tantas veces, ¿no? A la hora de desarrollar su carrera como STEM. Y nos dio 25 lecciones para ser mujer y no morir en el intento, en el mundo de las tecnologías. Hicimos un guiño también a la obra realizada por científicas de la Universidad Pública de Navarra, de la Cátedra STEM, que se llama Yo quiero ser científica, que bueno, pues nos parece una forma muy ingeniosa, didáctica y amena de comunicar vocaciones STEM de mujeres. Y dentro de este apartado lo que hicimos fue entrevistas con los personajes de la obra, claro, respondidas por las actrices que lo representan, algunos de ellos, porque hay muchas, muchas actrices y muchos personajes, entonces elegimos cuatro, cinco, y luego hacíamos la entrevista a la actriz y además científica que hay detrás, ¿no? Entonces teníamos una visión de lo que era ser científica en el momento que vivían los personajes, cómo les hubiera gustado pasar a la actualidad y también la visión de la científica actual sobre cómo es la realidad de hoy de las mujeres STEM. Entonces así hasta cinco personajes. Luego hablamos también de una realidad que existe en Navarra, que son los espacios maker, que son lugares de co-creación y que permiten, tanto en Navarra como fuera de Navarra, pero cerca, el poder realizar temas científicos sin las inversiones que pueden suponer, ¿no? Pues, por ejemplo, impresoras 3D o colaboraciones entre científicos que trabajan los mismos temas desde puntos de vista diferentes, cómo están ubicados pues distintos laboratorios, ¿no? De realidad virtual, robótica para la agricultura, el arte y la tecnología, en fin. Por otro lado, Sue Donézar nos habló de algo que para nosotras en ese momento era desconocido, que era la monitorización remota del territorio, ¿no? Y todo lo que supone la teledetección para el avance científico, cómo pertenece ella trabajando en estos temas al programa Copernicus. Por otro lado, Isabel López, que es ingeniera y además tiene una gran empresa de ingeniería, nos contó toda su experiencia como mujer STEM y como madre a la vez. Y luego hicimos un guiño a referentes que marcan dentro de la comunidad de Navarra. En este caso, las referentes que marcan las hemos hecho en forma de historia un poco novelada para que puedan llegar también a las chicas más jóvenes. Entonces cuentan la historia de cómo, de una forma
pues eso, como un cuento de cómo llegaron desde que eran jovencitas hasta los puestos que tienen hoy con, bueno, pues con grandes avances científicos, ¿no? Todas ellas, en ámbitos muy, muy diferentes. Entonces, es de agradecer que se tomaran la molestia y también que nos facilitaran toda la información sobre sus vidas, sus logros, sus dificultades y que, bueno, que nos permitieran publicarlo. Aprovechando que la Premio Nobel de Física de 2023 fue una mujer, pues también la incluimos en la revista para dar difusión y visibilidad a la presencia de mujeres en puestos muy importantes de la ciencia. Y por último, quisimos también dar difusión de alguna manera y poner en relevancia una jornada que hizo AMEZNA sobre mujeres STEM, impulsando la red que tenemos de STEM en LinkedIn y las vacaciones STEM en Navarra. Y en esta jornada contamos, además de con importantes científicas, tanto de Navarra como de fuera, con futuras mujeres STEM a las que también quisimos hacer un guiño en la revista. Las futuras STEM estaban representadas por niñas del Colegio Edruna, con las que quisimos hacer un juego de cómo se verían en el futuro. Les preguntamos qué les gustaría ser y sobre lo que nos contaron. Creamos un pequeño cómic con ellas como protagonistas. Las que aparecen en el cómic son las niñas, representando lo que ellas tienen ilusión de ser, ¿no? Y aquí están las alumnas del Colegio Veduna, pues, que querían ser astronautas, que querían ser ingenieras agrónomas, ¿no? Otras querían hacer investigación, ingenieras informáticas, ingenieras de obras y caminos, ingenieras eólicas, y bueno, pues cómo avanzan hacia el futuro. Entonces, bueno, eso es un poco todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero esto es lo que queríamos mostrar desde AMEZNA y también tener la oportunidad de agradecer al área de Acción Exterior su ayuda, su financiación. Y que esperamos poder contar de nuevo con proyectos dentro de este área. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, me parece la verdad un trabajo impresionante el que habéis hecho, porque bueno, la revista es una maravilla y contiene bueno, la cantidad de información, está súper bien. Y como decía antes, es un ejemplo de que una actividad de comunicación no tiene por qué ser siempre necesariamente un congreso o una conferencia, sino que puede tener otros formatos, formato de publicaciones, tanto físicas como digitales, etcétera. Parece que nuestra siguiente ponente está teniendo problemas técnicos para conectarse, ya lo siento, vamos a esperar un pelín. No veo ninguna pregunta en el chat, no sé si porque ha quedado todo clarísimo, si no podéis aprovechar para hacer preguntas en este momento. Sí que hay preguntas, Silvia, en el chat. A ver si las podéis leer. A ver, pregunta Laura Corcuera. ¿Podéis recomendar un presupuesto adecuado para la propuesta? Gracias.
Bueno, a ver, presupuesto adecuado o no adecuado, en realidad no existe más que el que sea realmente el presupuesto real de la actividad que vais a hacer. Ya sabéis que lo máximo que os vamos a dar es 5.000 euros, luego todo lo que sobrepase los 5.000 euros tendría que ser financiado por la propia entidad. Y luego, como he dicho, en las bases reguladoras, hay unas ciertas limitaciones a determinadas partidas, en concreto a las dietas, que se establece un límite de 30 euros por comida y persona al día, y a los gastos de catering, que se establece un límite de 750 euros por cada catering y que tampoco puede superar el 15% del presupuesto total. A partir de ahí, pues los gastos realmente ejecutados para el pago a los ponentes, el alojamiento de los ponentes o los gastos de desplazamiento si vienen de fuera, alquiler de salas, etcétera, etcétera. Si se va a hacer publicaciones físicas, también pues, de un documento, de trípticos, de cartelería, todo ese tipo de gastos son acogibles y ya digo, el límite financiable 5.000. Y si nos cuesta la actividad más de 5.000, sabiendo que esa diferencia la tenéis que asumir vosotros. Vale, luego nos pregunta María también, si presentamos dentro de año europeo las competencias para eventos hasta 2024, hasta mayo de 2024, entiendo que los plazos van de 1 de enero hasta 31 de mayo de 2024, a ver, lo que es la factura sí debería estar emitida antes del 31 de mayo, pues es cuando finaliza el plazo para realizar las actividades, pero el gasto sí que podría ser posterior, es decir, esa factura emitida en mayo, pero pagada en junio o en julio, ahí no había ningún problema. Vale, estamos esperando a ver si Sonia soluciona sus problemas de conexión. Parece que de momento no. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues si no, tendremos que pasar al cierre, ¿no? Entiendo que ya. No sé, Ángel, si os ha comentado algo más o. No, estoy intentando conectarse, lo último que he hablado con ella, pero no veo que esté consiguiendo. Igual pasamos ya directamente hacia arriba. Espera, que veo otra pregunta, la meto al chat. Bueno, hay una pregunta más. En caso de que se conceda la ayuda para el año europeo de las competencias, ¿sabremos el resultado en abril? Si todos los beneficiarios saben el resultado en abril. Hay un elegido el tema que hay en el empleo. Vale, pues no habiendo más preguntas, o bueno, si las hay más adelante, nos mandáis. Ya, bueno, las presentaciones a las personas que habéis acudido se os mandarán con la grabación del webinario. Y nada, ahí tenéis asuntoseuropeos@navarra.es, donde podéis hacer más dudas técnicas acerca de la convocatoria y, sobre todo, tenéis a disposición de vosotros y de vosotras a Silvia, a Ángel, al equipo para contestarlas. Es mucho más ágil y mucho más fácil para la administración que les contactéis y que hagáis todas las dudas que tengáis antes de presentar. Ah, mira, una buena noticia que la daba por perdida. Veo intentando conectándose Sonia. Sí, aquí estoy. Vale, muy bien. Hoy lo siento mucho. Hemos tenido problemas de conexión y ahora estoy sin cámara porque no sé, tendremos nuevos cortafuegos, pero no podemos entrar. Siento mucho. Bueno, la buena noticia es, Sonia, aunque sea sin cámara, ¿te apetece hacer la intervención?
Sí, por supuesto. Si aún llego a tiempo, Sin problema. pues un placer. Lo dejo aquí y luego hago el cierre. Adelante, Sonia. Vale, gracias. Bueno, siento mucho las molestias. Voy a compartir la pantalla. Primero quiero agradecer a toda la Dirección de Acción Exterior por la oportunidad de presentar, pues, la acción que llevamos a cabo el año pasado en el marco de estas jornadas, de estas ayudas. Así. Y simplemente quería comentar que nosotros en 2023 era la segunda vez que participamos en la convocatoria de ayudas para la difusión de políticas y estrategias europeas. En 2022 creamos un marco en el que hemos querido capitalizar salud pública, investigar y mejorar con Europa. El evento tuvo lugar en el Hospital Universitario de Navarra y tenía como objetivo difundir la estrategia de salud de la Unión Europea entre los profesionales del ecosistema navarro de salud para desarrollar mejor entre todos los agentes esta misma estrategia en el territorio. Invitamos a Isabel de la Mata, asesora principal de salud y gestión de crisis de la Dirección General de Salud de la Comisión Europea, y organizamos cuatro mesas redondas con expertos de la comunidad foral sobre los cuatro pilares estratégicos de esta estrategia europea, con un mensaje clave. Un mensaje que marca la Unión Europea. La investigación en salud permite mejorar la atención de pacientes y reforzar el sistema sanitario. También hemos querido demostrar con estas mesas redondas que Navarra está alineada con lo que marca Europa. Fue un éxito con aforo completo. Vinieron 140 personas del ecosistema de salud, de la parte pública, de la parte privada y también de empresas. Y entonces, como lo decía antes, en 2023 hemos querido profundizar este mensaje, ya que tenemos una estrategia europea, también hay muchos fondos para desarrollar la investigación en salud. Además, hay que recordar que tras la pandemia, la Unión Europea se ha dotado de un papel reforzado en materia de sanidad y de salud pública, y además con más fondos. Entonces, nuestra pregunta ha sido, nuestro planteamiento ha sido eso, no solo que sea interesante para la ciudadanía, sino que es parte de nuestra misión informarle, divulgar nuestra estrategia para también implicarla en ella, que también eso es otro objetivo de la Unión Europea. De modo que en 2023, a través de esta ayuda, nos hemos querido acercar a toda la ciudadanía para intentar transmitir la importancia de la investigación en salud, explicar el marco europeo, y la verdad, eso es mucho más complicado que el planteamiento que teníamos el año pasado, porque llegar a la ciudadanía con temas igual que parecen más abstractos o cuando hablamos de investigación parecen más lejanos, pues es todo un reto. Entonces, sabíamos que teníamos que engancharla con un tema atractivo que lleve la investigación y los resultados de esta investigación a su día a día, a su realidad. Y entonces hemos apostado por contar la investigación a través de la historia. También nos hemos querido un poco, hemos querido salir de nuestro entorno hospitalario de investigación e ir a la ciudad, y hemos organizado el evento en el Condestable. Entonces, hemos buscado un divulgador científico y historiador de la medicina para que explique los grandes avances científicos y el impacto que han tenido en la medicina y en los pacientes. Hemos decidido, como lo decía antes, capitalizar con el lema anterior, investigar y mejorar con Europa, porque pensamos que permite situar bien el objetivo de la jornada. Y entonces hemos encontrado lo que ves en la pantalla, Pedro Gargantía, que es médico, escritor, divulgador científico, historiador de la medicina. Justo en junio de 2023 había publicado un libro, Historia de la Medicina,
Y entonces el enganche lo hemos dado así a empresas científicos que salvan vidas, sabiendo que detrás de todo ello está la investigación y está la apuesta de Europa por la investigación. También hemos decidido incluir esta conferencia en las actividades que teníamos de la Semana de la Ciencia para, pues para poco crear sinergias y intentar capitalizar también los recursos que teníamos y dar un poco de bombo a esta jornada. Justamente el 30 de octubre, el día de la conferencia, era el día que llegaba la exposición que teníamos de la célula del paciente al contestable. Entonces, a partir de esta intervención que hizo Pedro, a veces científicas que salvan vidas, hemos, aquí veis en pantalla un poco el detalle de la jornada, hemos invitado a Laura Sesma, que es líder del área de salud en proyectos europeos de Zavala Innovation, a explicar la estrategia y a contextualizar, perdón, la intervención de la Unión Europea en materia de salud y de investigación biomédica. Entonces, participó, hizo, explicó un poco la política europea, la filosofía, también las herramientas que tiene Europa para intervenir en este ámbito y después también siempre en este, con este objetivo de mostrar una Navarra alineada con los objetivos y la estrategia europea, organizamos un debate con una investigadora de Navarra Biomed, el director general de salud del gobierno de Navarra, Laura y Pedro, que ya estaban en el programa. Entonces, a partir de esto, pues hemos debatido pues, el tema de la investigación, de la medicina, el papel de Europa, el papel también del gobierno y el papel que puede tener la ciudadanía. Entonces, hemos ido. Hemos profundizado en todas estas cuestiones. Hay que decir que hemos tenido una buena respuesta. Ya veis que 30 de octubre era un lunes por la tarde. Es algo complicado y para llegar a esta gente, hemos, anteriormente a la jornada, hemos organizado, hemos lanzado una mini campaña digital en los diarios digitales del Noticias y del Diario de Navarra. Entonces, por dos medios, una campaña displays que veis en pantalla. Entonces, con un banner que llevaba a más información sobre la conferencia y la jornada y la posibilidad de inscribirse. Y también una noticia patrocinada, tanto en el Diario de Navarra como en el Diario de Noticias, que nos ha dado, hay que decirlo, bastante visibilidad, porque hemos estado durante el primer día en la home, pero además de esto, hemos estado varios días en las versiones digitales de los diarios con más presencia en Navarra. También al ser un evento con interés para la ciudadanía y organizado en el Condestable, hemos podido tener, nos han publicado también en Pamplona Escultura, que ya siempre hay mucha gente que está abonada a ver lo que hay en estas en la programación que tienen en los CV Box y etcétera. Y nos han dado también acceso a la newsletter con el programa de la jornada. Hemos utilizado nuestras redes sociales y también gracias a la noticia patrocinada que teníamos en los periódicos, pues también nos han dado acceso a las redes sociales de los periódicos. El resultado, entonces ya hemos llegado a la jornada, hemos tenido 78 inscritos. La gran parte, la mayor parte que era nuestro objetivo era ciudadanía y también hemos tenido gente que se interesaba del sistema navarro de salud, del Parlamento.
Ha habido unas bajas, pero muy pocas, y ha habido también algunas personas que no estaban inscritas y que han asistido a la jornada. En total, unas 80 personas. Entonces, eso es interesante. También es interesante decir que nos hemos alargado un poco, pero la gente se ha quedado hasta el final y hasta ha preguntado. Entonces, yo entendemos que ha sido de su interés. El día siguiente también, pues, hemos tenido repercusiones en prensa, y hemos hecho un video que no los voy a dejar entero, pero os lo voy a pasar. Os dejo al inicio y después ya haré las conclusiones en ello. Entonces os dejo el video de fondo, pero ya voy a sacar las conclusiones un poco que hemos sacado desde Navarra Biomed de la jornada y de la participación a esta convocatoria. La verdad es que durante la conferencia, pues sí que hemos podido pasar nuestro mensaje. Se ha destacado que esta jornada representaba un punto de encuentro entre tres líneas claves para el desarrollo de Navarra: la sanidad pública, la investigación y el marco europeo. Eso es un mensaje que trasladó la vicepresidente y consejera Ana Hoyo. Y entonces, pues yo he querido resaltar esto porque creo que resume bastante bien las conclusiones que hemos sacado. Teníamos como objetivo principal concienciar a la ciudadanía de la importancia de la investigación biomédica para garantizar el acceso a una atención médica innovadora, sostenible y de alta calidad. Y esto, un pilar de la estrategia de salud europea. También durante la jornada se han destacado, pues, nuevos retos que fomenta a Europa en el ámbito de la salud y de la investigación biomédica: abrir la ciencia a la ciudadanía, implicar a la ciudadanía en la investigación, y se ha puesto el foco en nuevas prioridades como la salud mental, la contaminación ambiental, también el impacto directo de la desigualdad frente a la salud. Entonces, sí que hemos conseguido y hemos dado un paso, pero también el reto es un reto que tenemos a largo plazo. Es muy importante que la ciudadanía entienda lo que estamos haciendo y la estrategia europea y que se implique en ello. Con este evento, he dicho, hemos dado un paso y en este sentido entendemos que los objetivos se han cumplido. Nos parece esta convocatoria una convocatoria muy interesante. Nosotros le tenemos mucho cariño a esta convocatoria porque nos encaja perfectamente en el sentido que nosotros trabajamos totalmente aliados con la estrategia europea, perdón, y además nosotros también tenemos este reto de llegar a la ciudadanía y es una herramienta que nosotros queremos utilizar para llegar a la ciudadanía, tanto explicando las políticas europeas que la investigación que se hace aquí en Navarra. Creemos que ofrece muchas posibilidades y la tenemos ya como integrada en nuestra estrategia, porque también nos obliga a pensar, a actuar, a hacer cosas nuevas y nos permite también arriesgarnos. También quiero añadir, insistir un poco, no sé, yo creo que Silvia lo ha comentado un poco, en la competitividad de la convocatoria, porque tampoco es tan fácil. Nosotros en 2022 se nos programó sin ningún problema, pero en 2023 nos quedamos a la puerta de la convocatoria, nos quedamos los primeros en no estar programados. Al final, gracias a una renuncia, pudimos entrar, pero tampoco con la financiación completa.
Entonces tuvimos que ajustar bastante la propuesta a los presupuestos que teníamos y también es la razón por la cual hemos buscado sinergias entre las diferentes actividades que teníamos programadas. Al final nos ha salido bastante bien, pero es verdad que la convocatoria es cada más competitiva y que hay que cuidar, yo creo, mucho a la propuesta. Nosotros, a pesar de que ya hemos participado y vamos a tener 15 puntos menos, yo creo que pues intentaremos también, porque yo le digo, es una convocatoria que da mucho juego y esperemos tener la oportunidad de volver a presentar sí, pero a tener un proyecto en el marco de esta convocatoria. Y nada, muchas gracias a todos, Eskerrik asko, y a ver si nos vemos en la del 2024. Muchas gracias, Sonia. La verdad es que bueno, ha sido súper interesante. Tienes razón en que la convocatoria es competitiva. Las dos últimas ediciones, por lo menos, sí que se han quedado propuestas sin financiar, pues, precisamente debido al alto nivel de competitividad, pero bueno, eso os tiene que animar precisamente pues a organizar algo que sea primero lo que a vosotros os interesa estratégicamente y segundo, bueno, pues que se ajuste a lo que se pide en las bases. No veo más preguntas en el chat. Desde la Oficina de Proyectos Europeos quedamos a vuestra disposición a partir de este momento para cualquier otra duda que nos vaya surgiendo. Y ahora ya sí, le paso la palabra a nuestro director, Sergio Pérez, para que haga el cierre de esta jornada. Vale. Pues muchas gracias, Silvia. Y bueno, lo primero de todo, agradecer tanto a Susana como a Sonia su tiempo por estar hoy aquí con nosotros, con nosotras, y por explicar sus dos experiencias que han tenido en esta última convocatoria, las dos financiadas y las dos muy interesantes. Y bueno, volviendo un poco al origen de la convocatoria, la ha comentado antes la vicepresidenta al inicio, cuando ha hecho la apertura. Y esta es una convocatoria que iniciamos en 2021 y la iniciamos un poco en un principio como testeo, porque tampoco sabíamos muy bien qué reacción iba a tener, ¿no? Sí que la iniciamos pues, porque consideramos que las políticas públicas tienen que ser innovadoras y por eso pues, dimos el paso adelante para ver un poco cómo reaccionaba. Y lo hicimos dentro de lo que hemos definido como el Plan Estratégico de Acción Exterior 2021-2024, que este año nos tocará renovarlo, este año nos tocará bueno, pues hacer una reflexión sobre qué se ha conseguido y qué no, cómo se puede mejorar y cuáles son las líneas para marcar el siguiente plan hasta el 27, que desde ya os pido pues colaboración y ayuda porque efectivamente un plan que lo haga el gobierno sin la participación ciudadana pues no tiene sentido porque obviamente todos los sectores tienen que estar representados y es un poco la política que tenemos en mente por lo menos desde la Dirección General de Acción Exterior. Como decía, esta convocatoria fue nueva, la creamos de cero y hemos visto poco a poco, como ha comentado al final Sonia, que cada vez se ha convertido en una convocatoria más competitiva. Es decir, que hay más asociaciones, más fundaciones, más organismos, entidades, asociaciones que presentan sus proyectos. Lo mismo ocurre con las empresas. Pero bueno, esto no es necesariamente malo. Es decir, esto significa que hay un interés en que siga adelante, que hay proyectos, que hay ganas de seguir y eso a nosotros nos hace, pues bueno, hacemos una lectura muy positiva. Como recomendación, nunca perder de vista el objetivo de la convocatoria, con esta y con todas. El objetivo de la convocatoria es difundir políticas europeas. Por lo tanto, mirad muy, muy bien qué es lo que queréis conseguir con lo que vais a proponer, tanto si es un evento, como si es una publicación, como si es una acción de street marketing, como si es cualquier acción que entre en el encaje de la misma y pensar cuál es la idea del convocante, ¿no? En nuestro caso, de la Dirección General de Acción Exterior. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que Navarra, cuando cada año, cada vez, tenga más conocimiento sobre Europa. Y para ello, pues una de las acciones es esta convocatoria. Tenemos otras, ¿eh? Tenemos la participación en proyectos europeos, Europa Más Cerca, que es una misión para Bruselas, la delegación, que difundimos políticas europeas cada tantos días también a través de webinarios.
la cooperación transfronteriza, que es este marco de cooperación dentro de Europa también. Tenemos otras acciones, pero esta en concreto, la convocatoria de ayudas en la difusión de políticas europeas, busca que Navarra, sus empresas, sus agentes, los organismos, las asociaciones, organicéis este tipo de acciones de comunicación. ¿Por qué? Porque vemos que una vez os involucráis, pues esto que al inicio estaba un poco lejano, y creo que lo ha comentado Susana también en su intervención, el mayor reto fue desgranar o, bueno, aterrizar un poco lo que pasaba por ahí, ¿no?, de Europa y cómo nos afectaba, pues en este caso, a las STEM. Pues ese ejercicio que ha hecho Susana en este caso, o bueno, a MEZNA en general, la asociación, pues es lo que queremos que se vaya replicando, porque luego la siguiente vez que nos enfrentemos a esa situación, pues igual conoceremos un poco más, será más fácil, podremos incluso ser prescriptores de lo que pasa en Europa a otras personas. Esa es un poco la idea general que tenemos desde Acción Exterior, que Navarra cada vez esté más formada o informada sobre los temas europeos. Y rescato también otro mensaje que le he escuchado a la vicepresidenta en su apertura, no necesariamente tiene que ser bueno. Es decir, nosotros como gobierno somos un gobierno europeísta y creemos en Europa y apoyamos las decisiones europeas porque creemos que es el mejor lugar del mundo para vivir. Es el continente donde se respetan los derechos humanos, a diferencia de otros lugares, donde está garantizada la asistencia social. Es decir, tenemos una serie de valores, el modo de vida europeo, que nos diferencia de otras partes del mundo. Y sí que somos un gobierno europeísta. No obstante, también hay políticas con las que no estamos de acuerdo o aspectos con los que creemos que se pueden mejorar. Lo estamos viendo hoy mismo, ¿no?, o estos días, por ejemplo, con los agricultores, con la política agraria, ¿no?, con la PAC. Es decir, lo que quiero decir es, para no liarme, que cuando organicéis un evento no penséis que tengáis que hablar bien de Europa o no, no. O sea, no es esto lo que perseguimos. Perseguimos el debate. Porque puede haber unos aspectos que nos gusten, otros que no, otros en los que se debate y nos enriquezcamos de ese debate. Es un poco la idea, que Navarra cada vez conozca más Europa, conozca más las políticas europeas, las instituciones, los organismos, porque creemos que una sociedad informada y formada, y en este caso en concreto en Europa, pues nos puede revertir positivamente no solo a esta generación, sino a futuras generaciones y al devenir próspero de Navarra. Lo dejo aquí, no quiero extenderme mucho más, simplemente volver a agradecer tanto a las ponentes, a Susana como a Sonia, que hayan dedicado una parte de su día de trabajo y de su tiempo a estar aquí con nosotros y con nosotras, a Silvia y Ángel y a todo el equipo de la OPE y de Europe Direct, la organización del evento, y por último a las personas inscritas, a todos los asistentes que estáis ahí, que pues vuestra asistencia y vuestro tiempo, y animaros por último a que presentéis una propuesta que espero sea ganadora, y desearos mucha suerte, pero aparte de ello también, como he dicho al principio, reuniros con la OPE, si tenéis dudas, llamar por teléfono, mandarnos correos. Somos una administración cercana, creo que somos bastante claros en las explicaciones, pero cuando no quede claro, por favor, reuniros, porque al final es dinero público y queremos gestionarlo de la mejor manera posible. Así que nada, nos quedamos a vuestra disposición y por mi parte lo dejo aquí ya y me despido. Muchísimas gracias, es que ricasco. Adiós a todos y a todas. Buenas tardes. Adiós.